Nosotros vivimos en un universo donde reconocemos un origen, el Big Bang, no sabemos bien a bien lo que hubo antes, y algo pasará en el futuro. En un universo así hay una historia, y si hay una historia, la historia nos define, no nos determina, pero ciertamente nos define. Entonces es de manera muy natural preguntarnos de dónde viene uno, ¿no? Y yo creo que esa pregunta, que en sus orígenes es genealógica, llevada hacia atrás se convierte en una pregunta filogenética, evolutiva. ¿Cuál es el origen de los seres vivos? ¿Cuál es el origen de qué es lo que me relaciona con un cactus? Ambos tenemos DNA, pero aunque los componentes químicos del DNA sean lo mismo, la secuencia de las bases está determinando rasgos distintos en ese cactus y en mí, pero tenemos una historia en común, ¿no? Y eso es fascinante. O sea, que los cactus y nosotros tenemos una historia en común, y con el resto de los seres vivos quiere decir que tenemos un antepasado común. Así es. Lo cual no quiere decir que haya habido un único origen de la vida. Bueno, en el caso de la Tierra, todos los seres vivos que conocemos claramente somos de origen monofilético. Claramente, todos nos originamos uh-huh. una vez. A lo mejor hubo otras líneas que se perdieron o que no hemos descubierto, pero a pesar de los esfuerzos por encontrarlos, algunos muy grotescos, como el famoso DNA con arsénico, que resultó ser un problema simplemente mal interpretado, sí, de poco rigor, un artefacto. A pesar de eso, yo creo que todo, como decía Lynn Margulis, desde un punto de vista extraterrestre, todos somos de un origen común, ¿no? Los seres vivos hemos seguido distintas vías de la evolución, distintos caminos históricos, y cuando hablamos de complejidad estamos pensando desde luego en organismos con un enorme grado de tisularización, tejidos óseos, sanguíneos, uh-huh. Nerviosos, como en el caso de los animales, de nosotros mismos. Pero también si nos fijamos en las bacterias, por ejemplo, morfológicamente son muy sencillas, pero su complejidad metabólica es envidiable. O sea, ya quisiéramos nosotros tener esa diversidad metabólica que tienen las bacterias. Y de transformación planetaria. Por ejemplo. O pensemos en el sexo. Nosotros somos dioicos, tenemos un sexo masculino y un sexo femenino, pero por ejemplo hay protistas que tienen 30 y tantos sexos distintos, lo cual hay una serie de posibilidades evolutivas. Lío, ¿no? No voy a decir más posibilidades evolutivas extraordinarias, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que hay que tener mucho cuidado con el término de complejidad. Ahora, hay gente como John Maynard Smith, que en algún ensayo muy famoso que publicó hace 30 años en el New York Review of Books, decía: yo sí creo que ha aumentado la complejidad, porque fuimos de células muy simples a células más elaboradas. Pero eso no significa que sea el único camino de la evolución, ¿no? Alguna vez un microbiólogo español muy querido, cuyo nombre me reservo, me dijo: a ver, si hubiera evolución, ¿por qué las bacterias siguen siendo bacterias? Bueno, porque el camino de la evolución no es hacia ser mamuts o hacia ser cactáceas, ¿no? Darwin lo definió muy bien cuando dijo que el árbol de la vida habría que ser mejor visto como un coral donde las ramas crecen en todas direcciones. En Estados Unidos, que de por sí es una sociedad muy religiosa, mucho más religiosa que las sociedades latinas, por ejemplo, la lectura literal de la Biblia ha llevado a ciertos sectores de la sociedad, muy audibles, no necesariamente muy numerosos, ha llevado a ciertos sectores a suponer que ha habido un diseño inteligente atrás, pero es así como Oscar Wilde decía que hay amores que no se atreven a decir su nombre, esas son religiones que no se atreven a confesar su deidad, porque lo que hacen es tratar de ocultar el hecho de que, y hay las pruebas claras, pueden examinar los textos, de que hay, en el fondo es un proceso de creación. Bueno, en el mundo con una tradición histórica cristiana, católica o judía, por ejemplo, la idea de Dios está perfectamente separada de la idea del mundo científico secular, y aunque hayan tenido un origen donde se mezclan ambas visiones, yo creo que nadie se avergüenza de eso, pero tampoco nadie tiene sin el menor pudor la posibilidad de diferenciarlas, ¿no? Uno no puede quedar inerme ante la naturaleza, y yo creo que los medios de comunicación juegan un papel esencial en crear
un público cada vez más educado, cada vez más independiente, cada vez más capaz de tomar decisiones conscientes, racionales, por sí mismo y de manera colectiva. Y en ese sentido, el origen de la vida, los fenómenos de la biología contemporánea, los fenómenos de las distintas disciplinas científicas, encuentran o deben encontrar en los medios una forma natural de expresarse, divulgarse y de promover la discusión crítica. Bueno, lo que tenemos que hacer es asumir, como lo ven otras sociedades, la sociedad alemana, la japonesa, que para mí ha sido un descubrimiento enorme ver el interés que tienen por divulgar la ciencia, decir, la ciencia es parte de la cultura.